Buenos días de viernes y bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, vamos ya de camino al cole. Papá, como siempre, retrasado porque no sabe dónde pone las cosas. Hoy ha tocado perder las gafas. Así que nada. Niam, ven aquí. Vámonos para el cole. Hoy estoy estrenando mis vaqueritos negros. Bueno, pues nada, ya hemos desayunado. Ahora va David a preguntar si tienen una cosa en la tienda de aquí. Bueno, la funda impermeable para la cama de niña. Vamos a coger el coche, vamos a la casa, voy a poner una lavadora y nos vamos a ir a descambiar los cuartos del prima. Ya da un paseo por allí. Bueno, hemos puesto la secadora. Una secadora, no la lavadora. David está fregando los platos. Yo voy a recoger hoy un poquito el comedor. Y nos vamos a ir. Así que, venga. Que yo vi además, tengo un cansancio. No sé, tengo mucho cansancio. No, ayer no dormí siesta, esta noche no, no he dormido bien. Así que estoy bastante cansada. Y nada, a recoger todo. Voy a ver la comida para luego. Y listo para esto. A ver, pequeño cuestionario. Learning Kiss. A ver. A vosotros pasa que... Mira la cara de Vidal. A vosotros pasa que cuando baja la atención os da por hacer el subnormal, literalmente. ¿Eso a quién le ha pasado? ¿A quién le ha pasado eso? A mí. Tengo la atención a 9.6 ahí y he venido cantando la potra salvaje ahí en el coche a tope de gas y me ha dado pum 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 por hacer su normal y ya... ¿No? Sí, yo creo que ya me está subiendo la atención. Nada, venimos al centro comerciari. No sé si se dice así, al primari, a descambiar los sujetadores. ¿Vale, papi? Sí. Así que pues nada, porque claro, como estaban remezcladas las tallas, pues muy mal, muy mal. Así que nada, parece ser que no hay mucha gente, son las 10 y 20. También sería extraño que un viernes a las 10 y 20 estuviera estupetado. ¿Dónde es? 26. Así que vamos para arriba. Veníamos a descambiar los sujetadores, ¿vale? Os prometo que nada más que venimos a descambiar los sujetadores. La una. Sí, son las una. Y hemos llegado a las 10:30, por favor. Y solo veníamos a descambiar los sujetadores. Solo, ¿eh? Ay. Bueno, ya por mixtor. El mixtor lo llevamos. ¿Le has dado el botón? Pues yo no le he dado nada. Vale. Entonces nos bajamos. Si no le damos, nos bajamos. Y con la Coca-Cola debajo del brazo. Vámonos. Bueno, ahora mismo no me da tiempo a enseñaros todas las compras, pero en Pesco hemos comprado cristal sol, una Coca-Cola cero por el tema de la tensión y un papi flotado. A ver, que te lo enseño. Y un flota. ¿Te lo has tirado? ¿Era lejía lo que había? No, era agua. Y bueno, luego enseñamos las demás cosas porque ahora vamos a comer y a ver si nos podemos sentar un poquito a descansar. Madre mía. Si os digo que son las 6:30 de la tarde, ¿os lo creéis? Yo me despierto a las 5, pero estaban los niños tan dormidos, tan a gusto, que yo no soy quien para despertarlo. Así que lo dejé dormir. Y nada, vamos a merendar y no sé si saldré más el parque un rato o qué. Ahora que ya descansemos. Voy a echar un vasito de leche. Y a ver. Ya descansemos. Creo que le voy a echar ni en otro vaso de leche fresquita. Y nada, no sé. A lo mejor saldremos un poquito. A ver si vamos a algún parque o qué. Como David tiene el coche, pues muy lejos tampoco puede ir. Así que bueno, pues nada. Vamos a ello. Bueno, pues nada, hemos merendado y no hemos venido al parque. Nada, un ratito. Para que estrenen ya en la motillo. Y a ver si tiene el patinete. Pero amigos no hay ninguno. Bueno, ya volvemos del parque. Al final han venido unos amigos. Ha sido sincero.
Y ya volvemos del parque, que son ya las 9 de la noche. Para ahí, mía, no corra. Así que venga, para la casa, ponernos fresquita. Bueno, ya hemos llegado del parque. Me hemos duchado. Yo soy de lavarme la cara. Como ahora en verano, lo que utilizo el ojo es waterproof, pues cuesta que salga bastante. Y nada, quiero enseñaros lo que hemos comprado. Voy a levantar aquí un momento. Esto que se lo ha comprado mi abuela. Digo, voy a enseñarlo porque así ya le prueban los niños las cosas y miro si tengo que descambiar algo y si no, para nadar. Bueno, al mediodía enseñé de pesco el cristal sonda. Así que vamos a seguir con pesco. Todas estas compras han sido improvisadas. Porque íbamos solo a por mi historia de cambiar los sujetadores del primar, os lo prometo. Bueno, ¿qué pasa? Que hemos llegado y hemos visto este conjunto, ¿vale? Este conjunto que hago aprieta y todo, en primar te puede costar costando unos 12 o 14 euros, ¿vale? Nos ha costado 7 euros, tío, 7 euros, increíble, ahora sí lo probaré. Porque pasa que en pesco estamos cogiendo tallas pequeñitas, porque tallas muy grandes. Entonces, 12-18 para Neon y 18-24 para Dai, porque mirad, es grande, mirad la camiseta y como está tan delgadillo, pues bueno, eso se lo probaré. Mirad, por favor. Por favor, mirad, no me digáis. Es precioso. Este nos ha costado 6 euros, tío. 6 euros de los pitufos. Increíble. Todo esto se lo probaré ahora. Bueno, ya hemos cogido los mismos para uno como para otro. Para vestirlo igual. Y luego este, que es un poquito más normadito, mirad, nos ha costado 5 euros. Encima es de esto de algodón orgánico, ¿vale? 5 euros, que no miento. Europa, 5 euros. Así que bueno, nada. Esto lo voy a guardar detrás de la bolsa porque tengo que probarse. Vale, esto ha sido el pesco. La mesa, me estoy viendo un vinillo fresquito sin alcohol. Vamos ahora a primar. Primar, vamos a empezar por David, que se ha cogido esta camiseta así blanca básica, bueno, de vestir, 3,50. Ha renovado vaqueros porque algunos ya los tiene rotos por abajo, así que se ha cogido esta a la 44, 10 euros lo más barato, porque los otros valían 18 euros simplemente por tener un poquito de raja aquí. Eso lo rajo yo. Esto estaba rebajado a 9 euros. Los pantalones vaqueros simples. Y también, mirad, yo me he cogido este vestido tan fresquito que me he tenido que coger la L, porque es muy grande y la L me quedaba como muy bombacho. Este me queda grandecito también, 16 euros, pero me quedaba muy bombacho. Esto con una sandalia. Este año es el año de los vestidos. Mira que yo no soy de ponerme vestidos, pero este año no sé qué me pasa. Es que paso de los pantalones cortos. Paso porque me ha rozado los muslos, son súper incómodos. El año pasado se me caían un montón, no he renovado, así que iba a quedar largo ya. Mira, hoy he pasado calor, imaginaros. Luego me he cogido estos pantalones chulísimos, que me podéis aconsejar con qué me lo puedo poner. Aunque me he comprado algunas camisas, ya iré haciendo look, porque no sé con qué ponérmelo. Y estos me he tenido que coger una M, 12 euros. La verdad es que tallan, mirad, tallan súper grandes y la L me quedaban, aparte de que estos son anchos, tanto de pierna como abajo, me quedaban como demasiado grandes. Luego nos hemos cogido calcetines, porque David tiene la manía de ponerse los pantalones cortos y los calcetines son largos y se los dobla y es que queda fatal. Así que hemos cogido, no los típicos pinky, porque David dice que son muy cortos y es verdad que luego por aquí te haces daño. Pero hemos cogido blanco y negro de estos cortos. Hemos cogido un paquete de blancos para David y un paquete de negros para mí. Calcetines que la verdad teníamos que renovar. Luego me he cogido estos pantalones pirata, 4,50 en la L. Me cogí la X, me estaba muy grande. Y los suyos que la goma apriete un poquito para que no se caigan. Y también me cogí en grises.
Esto es pues para ir al parque o a un domingo y tal. Los otros calcetines, pues tienen costado 3 euros. Luego David se ha cogido esta camiseta, que bueno, que como se la ha probado, cuesta como más para allá que para acá. Una L. Y esta ha costado 3,50. Y bueno, y yo he cambiado los sujetadores por esto, que ya estaban bien las tallas, que lo he revisado. Pues nada, eso es prima. Ahora me toca la tienda de encuentro, que la verdad, yo antes era mucho de Zella. Primero era mucho de Lesti y Prima. Luego Lesti dejó de gustarme, como dije el otro día, y he pasado a Encuentro, que la verdad, quizá podría ser una tienda así, ropa como de más mayores, pero encuentras cosas muy guay. Y es esta. No sé, en el estilo que me quiero mover más ahora. Bueno, y aquí he cogido esta camisa, que queda súper bonita. Ya uno tiene una edad y no puede ir vistiéndose como si estuviera, pues yo qué sé. En fin, esta tiene mascarilla, ¿vale? Nada más que la camisa me ha costado 15,29, una L, pero merece la pena, súper fresquita y me ha encantado. Luego David se ha emperrado que me cogiera la camiseta de vestir, también la que no tengo, pero casi todas me la cogí en blanco. A esta sí me he cogido las 2 XL, porque no me gusta que me estén pegadas. Esta me ha costado 7,29, no está mal de precio. ¿Veis? Son simples, pero son bonitas. En primer lugar, va todo el mundo con las mismas camisetas. Esta ha costado 12,99, pero también es muy bonita. Digo, a lo mejor esta con esos pantalones pega. O alguna de las camisas, porque por ejemplo, me he cogido esta, que yo creo que también puede pegar con esos pantalones. Puede estar guay. Se transparenta todo, pero no pasa. Esta me ha costado 14,99. Luego me he cogido estos pantalones, súper fresquitos, en una 42, porque la 44 me estaba también muy grande, y es que son anchos y como te las cojo muy grandes, fatal. Yo en verdad tengo la 46, en Primark tengo la 46, pero bueno, mirad qué vestidazo, por favor. Mira, había uno azul muy bonito, pero eran más de playero, como de playa, pero mirad, he visto este y me ha encantado. Además lleva la rajita aquí al lado y me encanta. Este me ha costado 15,99. Y ya está, de ropa es. Que ya os digo que me quiero probar la ropa tranquila. Ahora no me apetece, que me acabo de duchar, no me apetece, estaba sudando. Y luego me he cogido estos zapatos, con estas chanclas. Bueno, no sé cómo llamarlas, estas sandalias, por 20 euros. Que son súper cómodas, son de tira, estiran, así que no tengo problema con el tener el pie ancho y tal. Esto con el vestido ese de rayas creo que puede quedar muy guay. Y ya está, pues ha sido todo. Esto ha sido toda la compra, voy a ir a probar en la ropa a los niños y ahora os digo qué tal. Porque ya os digo, como hemos cogido tallas pequeñitas, donde me dejo el vino, ay, voy a ya molestarlo un poco, que algo que no le gusta es probarse ropa. Así que, uy. Nada, hoy iba yo en busca de vestido. Me he traído dos, está bien. Mirad, para que veáis cómo le está perfecto. Si le cojo más talla, ya le estaría más grande. Mirad qué grande le está la camiseta. Date una vuelta. Toma. Muy bien. Así que por eso le tengo que coger 12,18. Muy bien, mía. Le está todo perfecto a los dos. Vamos. Bueno, sopita de pescado que ha traído Tita, que está muy rica. ¿Qué quiere? Venga. Y hay una pizza que se está haciendo y le hemos comprado a Daniel esta mañana la funda bajera. Que no es que esté yo muy convencida de que esto vaya a servir, pero bueno. Impermeable. Para esta noche empezar ya la operación, quitamos pañal por la noche y en la siesta. Así que, tal. Y le estoy haciendo una pizza 4 quesos. Así que bueno, nosotros tenemos una pizza romana y también hay croquetas. Pero pasa que ya no sé si va a ser mucha comida. Como yo sé que Nia no es muy de pizza, le haré unas croquetillas. Estas patatas, por favor, están buenísimas. El valle de limón y pimienta, riquísimas. Y ha traído David esta empanada de kebab. Que pone ahí kebab.
Mirad, me voy a enseñar. Mira. Buenos días de esta mano con esta cara. Bueno, estoy súper contenta porque hoy era la primera noche que hemos estado con Ian sin pañal. Sí, déjala ahí. Y ha dormido súper bien, pues ha hecho pipí. No quiere decir que mañana pues no se haga, pero hoy no se ha hecho. Bueno, también lo hemos ido levantando para que vaya haciendo pipí y tal. Y está lloviendo. Mira. Chicos, está lloviendo, ¿lo sabéis que está lloviendo? Está lloviendo. Así que... ¿Cómo lo podemos? Aquí. ¡Qué frío, niño! ¡Bájate! ¡Claro! ¡Ahora bájate, que hace frío! ¡Está viendo! Venga, sentar a ver los dibujos. Que vamos a ayudar. ¿Qué es una vela? Sí, es una vela. Una vela, sí. Papá Plá. No, papá Plá no. Es para los mosquitos, papá Plá. El patito, tito. O los mosquitos, sí. Y para la paja. ¿Qué quiere? ¿Qué hace? ¿Quiere ser un campeón? Yo. ¿Se ha dormido sin pañal, mi niño? ¡Qué bien! Sí. ¡Eso me gusta! ¡Calla ya! Tengo dulce y leche. ¿Qué? ¿Qué quieres? A leche no quiero. A ti me quiero. No hay a ti me... Hay que comprar. Mira, ahí están dando Bluey. Pues ya está. Yo tengo hoy que... lavar toda esta ropa. Voy a sacar... carne picada, porque voy a hacer porque voy a hacer unos macarrones luego, pues hace un frío. A ver, ok, Google, ¿qué temperatura? Ahora mismo hay una temperatura de 17 grados. Y hace frío, casi 17 grados, así que voy a suponer de ahora mismo un pijama los dos en cuanto haga el desayuno. Y que nada, que quieren zumo. Vamos a ver si se lo beben. Y yo me levanto otra vez cuando lo haga de garganta. Nada más con el aire. Yo que no sabía que hacía así frío. En la calle, y nos vamos. Abro la persiana. Ahora ya se ha abierto todo para que se aire. Voy a subir a por un pijama para cada uno cuando desayune. Bueno, pues ya han desayunado. Yo ya me venía a la cocina, que tuve que quitar toda la etiqueta de la ropa, ponerme a lavar. Pero antes, no sé si poner una lavadora con ropa de los niños, que está esto lleno. Por cierto, cosí esto y lo hice nuevo. Mira. ¡Oh! ¡Sí, se ha roto! Sí, pero se ha roto, se ha abierto por otro lado, ¿eh? Que este lado no estaba cosido. Voy a tener que apuntillarlo todo. Y voy a recoger la cocina. Así que voy a poner primero esta lavadora y luego ya pongo la otra. Así mientras me da tiempo a fregar los platos, a quitarle la etiqueta, etcétera, etcétera. Ya lo tengo preparado en ropa de color y blanca. Pero hasta que no termine, que le quede una hora, nada. Cocina recogida. Así. ¡Qué ojo me pues! Así que me voy a editar. Bueno, justo ayer, creo, antes de ayer, comentaba con una amiga que a Nia no le dedico el mismo tiempo que le dedicaba a Dai en cuestión. ¿Dónde vais? De enseñarle cosas. Porque con Dai, pues claro, solo estaba él y tenía mucho más tiempo. ¿Qué pasa? Que con Nia no es así. Entonces, ya ayer me entró a mí el remordimiento y digo, mira, hoy vamos a. Cuando termine de hacer las cosas que ya he terminado de editar, ya he puesto la última lavadora y tal, voy a coger juego y voy a jugar con ellos. Así que voy a coger el lince
que es más de 24 meses, y la DAI ya no, pero ni así. Para DAI le voy a coger este de las letras, que por cierto tenemos aquí el Lego de Toy Story, pero no lo hemos abierto porque es enorme y ahora mismo pues eso. Si es que juegos en esta casa es lo que sobra. ¿Sabes lo que pasa también? Que está todo también puesto, que no lo quiero ni tocar. Lo que estoy buscando es esto. Vale, esto. Me voy a bajar las dos tablas. Que fijaros, que me lo compré en AliExpress, y cuando la compré le faltaba una pieza, o yo pensaba que le faltaba una pieza, le escribí y me regalaron otra. Así que me voy a bajar eso también. Hoy va a ser una mañana de juego, que también me apetece estar con ellos y jugar a juegos y también entretenerlos. Aunque tengo todo aquí abierto, sigue haciendo una cara horrible. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Pues nada, como no hace caso, digo que se esté quieto y no se está quieto. Y mirad, le digo, quédate sentado. Pues tú, no sé lo que ha pasado. O sea, que ellos se ha dado con la mesa. Y yo no sé cómo nos ha echado el ojo abajo, de verdad. Estoy poniendo un poquito de frío. Y es que no encuentro la barrita. Te lo golpeé aquí. Cuando se necesita algo, nunca se encuentra. Si le baja un poquito la inflamación de ahí del ojito. Y no os preocupéis, que esto se puede poner así, que no está congelado, ni está tan frío que quema. Al revés para esto. No hay tela. ¿Qué? ¿Trae? ¿Que te lo ponga? No tiene más gracia porque no nació antes. De hecho, como se ha puesto la cara. Ay, Dios mío. Mirad, David, después de tres cervezas, venga. Anda ya. Mirad, mi looking de hoy. Este es mi looking de hoy, ¿qué os parece? Ahí viene el looking sin zapatillas. ¿Has cogido las zapatillas? Sí. ¿Qué está dormido? Bueno, paso por aquí para cerrar este vlog. Después de lo del trenecito, la verdad es que no fuimos porque tampoco hubiera mucha más cosa por allí. Así que nos fuimos y David dijo de ir a tomar algo, así que nos fuimos a un bar de aquí, nuevo, por decirlo así, de tapas, que vimos en TikTok, que la verdad tenía muy buena pinta, pero me decepcionó bastante. Primero por la atención, no había sitio en la terraza y cuando entramos adentro para sentarnos adentro, una camarera, una cara que nos miró, bueno, algo extraño, la verdad. Luego nos dimos cuenta de que miraba así a todo el mundo, de que como que tenía esa cara, ya está. Yo creo, y la disculpo por ese motivo, porque creo que es que era nueva y estaba un poco como perdida. Además no era española, entonces como que le costaba entendernos más cuando hablábamos, yo creo. Entonces tuve que decirle tres veces que queríamos una cerveza Alhambra, tres veces. Tuve que llamarla 20 veces para pedir las cosas, le pedía las cosas y no se enteraba. Bueno, en fin. Luego las tapas, pues bueno, hemos ido a bares de muchas mejores tapas. Porque el bocadillo de carne en salsa, la carne en salsa estaba seca. El panini que le pusieron a los niños era una rebanada de pan con tomate, jamón, yo y queso. Que sí, se la comieron bien, pero que eso no lo puedes llamar panini. Es una tosta aquí donde tú vayas. Luego nos pedimos una hamburguesa, que eso sí estaba buena. Pero nosotros le pedimos una tapa extra a los niños, porque los niños beben, no beben más. Y ponía en la carta huevos con patata. Y viene un huevo con patata, pero ni siquiera pan. Me pareció fatal, porque entonces ¿con qué moja el niño el huevo? Y luego le pedimos con nuestra bebida una hamburguesa cada uno. Nos trajeron solo una. Cuando se lo digo a la muchacha, le traen otra a David, pero no era la que hayamos pedido. Bueno, eso fue
Es verdad que el bar estaba hasta arriba, ¿vale? Yo no sé si es que la gente no sabe dónde hay bares buenos para trapear o simplemente estaban probando ese sitio pues como nosotros que lo habíamos antistado. Porque la verdad es que no. Yo creo que es que hay mucha gente que, bueno, también los gustos y tal, pero yo creo que los vídeos en TikTok están perdiendo como veracidad muchas veces, porque tú vas a probar una cosa y a lo mejor es, lo dicen así para que el dueño lo vea y a lo mejor hagan colaboraciones o tal. ¿Un ñu? No lo sé. La cosa es que deberían de ser sinceros. Yo no digo que tú vayas a decir, pues te va malísimo todo, tal y cual, porque al final no deja de ser un negocio y no va tampoco a tirar por el suelo un negocio. Pero sí puedes decir, objetivamente, sí creo y pienso que es bueno ser objetivo y que hay muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, allá la muchacha, la pobre estaba más perdida, no se enteraba absolutamente de nada. Bueno, en fin, y eso que llegamos y el bar estaba, bueno, la terraza no había sitio, pero dentro estaba como todo vacío. Luego se verá que empezó a llegar gente y eso se llenó tal. Y luego estaba muy bien porque, bueno, estaba bien. Había una persona para afuera, otra persona para adentro y otra para la barra. ¿Qué pasa? Que como la nueva estaba un poco tal, pues la de la barra tenía que salir fuera, tenía que salir dentro. Bueno, eso fue un poquito locura. Pero bueno, no sé, que últimamente si me dejo guiar por los vídeos de TikTok, porque estoy viendo muchos vídeos de TikTok de gente que enseña sitios de Granada y digo, bueno, pues me viene bien para conocer sitios nuevos de Granada, me viene muy bien, pero claro, luego voy y pasan estas cosas, pues en fin, seguiremos probando. Así que bueno, después de esta chapa que os he contado, voy a cerrar ya aquí el blog. Ya venía a dormir en el carro, así que nada, les quitamos la ropa y fueron directo a la cama. Ya hacía bastante fresquito, así que nos hemos dormido con las ventanas abiertas y nada, que muy bien todo. Así que bueno, que esperamos que haya gustado el vlog. Si os ha gustado, dale me gusta, compartir y suscribiros para vernos un día más en Dalí Canal. Hasta el próximo vídeo. And now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth. Will we solve the equation of birth? I say yes, it only makes sense. Beyond cents and dollars, back to the beat makers and potters, back to the origins of our fathers and freedoms. Not